Carmen Borrego vuelve a la carga, y no precisamente por mérito propio. La hermana pequeña de las Campos la ha liado muy gorda al protagonizar una exclusiva hablando de Rocío Carrasco y Antonio David y ahora, está pagando las consecuencias. Tanto que incluso se rumorea que entre las hermanas Campos, ya nada es igual. Un desgarrador testimonio ha hecho temblar los cimientos de la familia. Carmen Borrego ha patinado. Así es como la mayoría de los colaboradores han calificado la entrevista que hizo en exclusiva para la revista Lecturas, en la que, además de hablar alto y claro sobre lo que opinaba de Antonio David, traicionó a cambio de dinero, a la que se suponía que era una de sus mejores amigas, Rocío Carrasco. Unas declaraciones que, a pesar de haberse hechos públicas hace ya 2 semanas, siguen suscitando polémica y que han enfadado a todos sus allegados, llegando incluso a provocar una ruptura interna en su familia. Se han enfadado las Campos. El testimonio que leerás a continuación te dejará de piedra. Prácticamente nadie se ha atrevido a hablar de la batalla judicial entre Antonio David y Rocío Carrasco. Nadie excepto Carmen Borrego, a quien, a cambio de dinero, le ha importado muy poco meterse con unos y con otros. Unas afirmaciones que ni siquiera sus más allegados entienden, pues así se lo han hecho saber, con unas declaraciones que han acabado mediáticamente con ella. Si yo fuera tu hermana estaría cabreada como una mona porque de verdad, pones a todo el mundo en desorden y luego nadie está enfadado. Tienes que pensar un poco en el resto, no puedes ir como un ser independiente porque no lo eres. Piensa un poquito, Carmen, que arrastras a mogollón de gente, ha espetado Mila Jiménez. La colaboradora presume orgullosa de ser una muy buena amiga de las Campos, pero ha estallado lo más grande contra la hermana pequeña, culpándola de la situación mediática en la que se encuentra actualmente tanto su madre, María Teresa, como su hermana, Terelu Campos.